semanas, aunque las autoridades señalaron que es debido al aumento de la circulación del virus en la comunidad y todavía no se puede asociar a esta nueva variante, a la P1, a la cepa que vino de Brasil, de Manaus, que es más contagiosa. Pero para hablar acerca de precisamente de cómo afecta el COVID-19 a la población menor, a los niños, a los adolescentes, y bueno, también a la decisión del gobierno de mantener las clases no presenciales en principio hasta el 9 de abril, de todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell. Bienvenido, Galeana, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto para mí, un placer. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos. Galeana, es importante hablar con usted por estas horas, nos parece algo que es necesario por todas estas informaciones que se vienen desarrollando, que se vienen conociendo en los últimos días y por la situación en la que estamos acá en nuestro país, ¿no? Lo que estamos atravesando en lo que se refiere a la crisis sanitaria. Usted ha dicho recientemente esto que yo mencionaba precisamente, que no hay una relación directa entre la P1 y el aumento de los casos de COVID-19 en la población más joven de nuestro país, y que siempre se infectaron los niños y los adolescentes, pero con menos síntomas, ¿verdad? ¿Cómo es la situación real? No, podrá o no podrá haberla. Lo que yo comenté es que no tengo ningún estudio en niños de valoración de secuenciación genética que me haya confirmado que el aumento del número de casos en niños está vinculado con la P1. Es posible, yo no digo que no sea posible, es posible. Pero por ahora no hay datos que lo confirmen. Lo que pasa es que se generalizó y no me parecía adecuado decir hay más casos, hay P1, hay más en niños, hay más casos de P1 en niños. Eso es una generalización que no correspondía. Si se estudia y se evalúa y se confirma ese dato, vamos arriba. Esa es la situación. No ha sido así hasta ahora. Yo no sé que haya estudios de secuenciación genética en niños infectados. Claro. Galeana, usted ha dicho también recientemente que esta situación se resuelve sí o sí con la vacuna en nuestro país. ¿Qué opina de estas pruebas, esta confirmación por parte de Pfizer en particular ahora de que la vacuna es efectiva para la población adolescente? A ver, vamos a entender algunas cosas que a veces son difíciles y la gente se complica. La vacuna siempre fue efectiva también en niños y adolescentes. ¿Cuál es el punto? Cuando un instituto autoriza, un instituto internacional o el CDC autoriza en una vacuna a ser administradas para determinada población, tienen que tener dentro de los insumos, dentro de los números que evalúan, esa población en un número determinado de casos como para decir si realmente se evaluaron más de 1.000 o más de 2.000 niños o adolescentes, o mayores de 70 años, o mayores de 80 años, entonces damos la autorización para ese grupo. No quiere decir que la vacuna, si no lo dieron, no era efectiva. Y lo que quiero transmitir es que no es que haya un cambio en lo que se dice de las cosas. O sea, en realidad siempre fue efectiva, solo que con el primer objetivo de las vacunas, que es disminuir las internaciones en los CTI, y disminuir las muertes, la población más frecuentemente evaluada fue la población de mayor edad. Ahora que eso un poco está caminando y ellos ya se ha confirmado esa efectividad, se trata de autorizar también para los otros grupos etarios y entonces se amplía el número de personas. Inicialmente se amplió para personas de 70 a 80, porque los primeros trabajos tampoco tenían de personas mayores de 70 en un número significativo, por eso es que se decía que no eran efectivas. No, siempre fueron efectivas, solamente que no habían sido autorizadas porque no había un número suficiente como para decir las autorizamos. Y ahora se está ampliando para menores de 16 años, porque Pfizer ya la había evaluado desde los 16 años en adelante, otros laboratorios lo hicieron de 18 años en adelante, y lógicamente, inmunológicamente, son vacunas que normalmente, lo habitual es que sean más efectivas en personas más jóvenes que en personas más adultas. O sea, nosotros sabemos que van a ser efectivas, no dudamos, solo que pasamos a la etapa de adolescentes y niños después de haber hecho cientos de millones de administraciones de dosis en adultos, que generan cierto backup, cierta capacidad de seguridad para decir, podemos tirarnos ya a las personas más jóvenes
que seguramente no va a generar problema, y así sucesivamente vamos a llegar, como en otras épocas se hizo con otras vacunas, hasta llegar a los lactantes o a los niños menores de 3 años incluso. Galeana, ¿y usted como pediatra recomienda entonces, en el caso de que haya vacunas suficientes, que los adolescentes se vacunen? El punto es este, los adolescentes no son los que se enferman en forma más grave habitualmente. Habitualmente quiere decir que algunos pocos pueden enfermarse en forma grave y la mayoría no se enferman en forma grave. Y después tenemos una población de mayores de 18 años y una población mayores de 40, 50, 60, que son los más graves. Aplicando las vacunas como hasta ahora, nosotros estamos cubriendo desde los 18 años en adelante hasta los 70, 80 o más años. ¿Y los menores, los menores no pueden contagiar, Galeana? ¿No pueden ser vectores de contagio? Y por eso pero sería entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Ahí está el punto. O sea, Claro. Si yo lo que quiero es lograr una cobertura, no ya para que la gente no se infecte y se muera o se ingrese en un CTI, sino para realmente lograr disminuir globalmente la tasa de infección en la población. Los menores de 18 años representan aproximadamente un 24 o 25% de la población nacional. Entonces, en tanto yo no entre a esa población, hay un 25% que no le estoy entrando con la inmunización y genero una permanente circulación de virus a nivel de esa población, porque si se infectan, si se transmite la infección entre ellos, entonces es un reservorio al cual no le estoy entrando con la inmunización. Entonces, estamos de acuerdo que en la primera etapa no era el grupo prioritario, pero después, cuando avanzamos, pasa a ser un grupo importante para lograr el descenso global de casos de coronavirus. Galeana, la posibilidad de avanzar con la vacunación en menores de edad cambia un poco el foco de la discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas para esa población, porque en realidad la experiencia aquí mismo en Uruguay respecto a la vacunación para niños y adolescentes tiene una experiencia de obligatoriedad mucho más avanzada que con las poblaciones adultas, donde es excepcional. Creo, y usted me podrá corregir, que parte del argumento de esas vacunas obligatorias es la vacunación es un derecho y no puede dejarse en manos de los padres la posibilidad de que los niños sean vacunados cuando está suficientemente probado que la vacuna es mejor que la no vacunación. En este caso concreto, ¿usted entiende que debería irse por esa experiencia que ya tiene transitado Uruguay de vacunación obligatoria para los menores o entiende que no, que debería hacerse la excepción y mantener el mismo criterio que está viendo con los adultos? Yo creo que es muy difícil establecer obligatoriedad en una vacuna, es muy difícil marcar cuál es la pena por no hacerlo. Seguimos en una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial. Esta es una pandemia y esta es una vacuna que, aunque tiene todos los márgenes de seguridad y confiabilidad, es una vacuna que ha surgido en un año y poco. O sea, creo que nadie va a poner como obligación en el sentido de que ¿qué se va a hacer a las personas? Va a ser, a mi entender, la misma situación que con los adultos. Lo que nosotros tenemos que transmitir es la total seguridad de que cientos de millones de dosis que se han administrado no han generado problema y es recomendable. También hay que entender dos cosas. El mecanismo por el cual se administra la vacuna a los niños y adolescentes en parte es para disminuir la circulación viral y para que no se infecten todo el resto de personas, para sacar ese reservorio de personas que circula el virus, se pueden generar variantes resistentes y se transmiten. Pero también, cuando hay muchos niños infectados, los niños pueden tener enfermedades graves, pueden requerir intubación, ventilación, pueden tener una enfermedad postinfecciosa que es relativamente poco frecuente, pero si hay muchos niños que se infectan, pueden también tenerlas, que es el síndrome inflamatorio sistémico post-coronavirus. O sea, de alguna manera es como cuando hablamos de la infección estreptocócica en la garganta y la fiebre reumática que puede aparecer después. Bueno, esto es algo similar en ese sentido, pero es una enfermedad grave, con compromiso cardíaco, con compromiso cutáneo, multisistémico se llama. Entonces, es una enfermedad severa. Entonces, no solo estamos vacunando a los niños y adolescentes para que ellos
no transmitan a los adultos. También estaríamos vacunando a niños y adolescentes porque estamos viendo que hay casos de enfermedad muy grave por coronavirus en los niños y en la etapa posterior, después de que lo han tenido y a veces lo han tenido en forma prácticamente asintomática o con apenas muy, muy poca fiebre, 15 a 20 días después pueden tener una enfermedad grave y eso está vinculado con el coronavirus y no está vinculado con la inmunización. Eso Galeana, a la enfermedad propiamente dicho. Perdone que lo interrumpa, Galeana, pero ¿hemos tenido casos de esos en Uruguay? No. En Chile tengo idea de que sí ha habido. En Uruguay, post-coronavirus no. Hemos tenido algunos casos graves de coronavirus que han tenido que ser intubados incluso y ventilados. Galeana, ¿qué? Pero es una etapa, nosotros recién podemos decir que ahora tenemos un número importante. Es una cosa que justamente en la sociedad pediátrica hemos planteado que debemos estar atentos, porque de surgir, realmente podemos decir que en este último mes, marzo, podemos decir que ha habido muchos niños infectados. Hasta marzo claro. Realmente habían sido, hasta febrero habían sido absolutamente excepcional. Y eso tiene que ver con el, bueno, me imagino con el aumento de la circulación del virus, pero además tiene que ver con el inicio de las clases, que se hayan registrado un aumento de casos en marzo. Y en ese sentido le pregunto qué opina sobre la decisión del gobierno también de mantener la no presencialidad en principio hasta el 9 de abril, o si debería incluso extenderse, según su opinión. Bueno, como siempre, hemos dicho alguna vez, los niños son como imanes. Cuando dos chiquilines de 5, 6, 7, 8 años se cruzan, o se chocan los 5, o algo se saludan, o se conversan, es difícil mantenerles el tapabocas en forma permanente. O sea, lo que nosotros nos ponemos estrictos con los adultos, a veces con los niños es más difícil porque es bastante complicado lograrlo. Sin lugar a dudas, cuando hay mucha circulación viral en la población adulta, joven, padres de niños escolares que van que concurren a los centros educativos, indiscutiblemente hay más niños que también se infectan y los niños, como son frecuentemente asintomáticos, pueden estar concurriendo a clase e infectarse entre ellos. Eso es una realidad. Ahora, bueno, eso se está dando con el COVID, pero también se está dando con lo no COVID, ¿no? Porque tuvimos un año pasado donde hubo poca presencialidad, los niños estuvieron más o menos en sus burbujas, en sus hogares, y ahora que hubo mucha más presencialidad en el inicio de clases, los tuvimos interactuando mucho más, y tengo entendido que eso ha tenido efectos en su salud por fuera de lo COVID, ¿no? Por supuesto que sí. Los niños se juntan y se infectan. Empezaron las clases y no había pasado una semana y ya era claro el aumento de consultas por infecciones respiratorias, claro, en las puertas de los hospitales, claro, en la puerta del Pereira Rosell y en todos lados. Y sin lugar a dudas que eso es así. Galeana, no me llevó a responder la parte de la no presencialidad. O sea, ¿usted considera que la no presencialidad, una medida yo que... creo que sí, en un momento álgido como este? Si bien nosotros siempre decimos el último lo que tenemos que lo último en cerrar es la presencialidad en la escuela, en un momento de muy alta circulación viral me parece que es bien lógico suspender también las clases, no por la diseminación entre los niños, sino porque necesariamente los niños no van solos a las escuelas, van con sus padres, vuelven, los van a buscar sus padres, las aglomeraciones de personas al ingreso de la escuela, a la salida de la escuela, y también, en parte, la diseminación del virus entre los niños, y los niños que potencialmente pueden llevar el virus a sus familias, es un problema en un momento de una alta circulación viral. Estoy de acuerdo que corresponde en este momento, incluso yo lo comenté en su momento, se está dando de hecho la no presencialidad, porque la gente con la alta circulación deja de mandar a los niños a las escuelas. Entonces es más lógico que sea de derecho, que sea una ordenanza institucional y no sea una cosa que cada padre o cada madre decida si lo manda o no lo manda. Correspondía suspender las clases y corresponde mantener la no presencialidad hasta que empecemos a ver que esta curva se horizontalice o empiece a descender. O sea que puede ser por un tiempo más largo. Sí, si es necesario, hay que mantenerlo más largo. ¿Le parece que se politizó este tema, que se está tratando de una manera no técnica en algunos ámbitos?
en el mundo entero esta pandemia se ha polarizado y politizado. Las dos cosas han ocurrido. Siempre es o es todo a favor o todo en contra, no hay puntos intermedios y siempre hay una causa política en el medio que genera los problemas. Yo creo que en nuestro país estuvimos bastante bien globalmente, pero siempre que las cosas andan un poco mal, hay un poco de intento de politizarlo. Me parece que no hay que politizarlo, hay que ser objetivo, hay que mirar los números y no mirar las sensaciones y hacerse consciente de que lo que está pasando en Uruguay pasa exactamente igual en todas partes del mundo, pasa independientemente de la gama de gobiernos o de grupos políticos que estén participando. No tiene nada que ver. La situación en Uruguay es una situación en este momento dramática, es la evolución que ha tenido la pandemia en el Uruguay en este momento, y siempre uno puede decir si hubiéramos hecho o no hubiéramos hecho. Las decisiones son difíciles, porque las decisiones son entre decidir si me voy a morir por el COVID o si me voy a morir de hambre. Entonces, eso es un verdadero problema y creo que en esta situación, en este momento de situaciones muy difíciles, alguien tiene que tomar el comando, decidir, hacer, y no se puede discutir cada una de las medidas porque es imposible. Todas siempre hay otras posibilidades. No se puede seguir discutiendo porque es una situación de crisis, específicamente una crisis real. Galeana, a riesgo de quedar como demasiado ansioso, pero poniendo la mirada un poco más adelante, ¿Uruguay ya debería estar, o el mundo ya debería estar pensando en las dosis de las vacunas para dentro de 6 meses, 1 año, pensando en que en realidad no está claro hasta qué punto tienen validez o vigencia la inmunidad que se aplica con estas primeras 2 dosis, o en realidad es algo que, como no está tan claro, tampoco vale la pena adelantarse mucho a la jugada en este momento? El problema con esta pandemia, con esta epidemia de coronavirus, es que las posibilidades de que el germen cambie, mute, las variaciones de la B117, que fue una de las primeras mutaciones y que sustituyó inicialmente la propia cepa original en la ciudad de China, de Wuhan, y después cambió a la B351.1, me parece que era, y predominó en ciertos lugares. Ahora después apareció la P1 en Brasil, y ahora aparece también la eventualidad de la P2. Lo que sí sabemos es que este virus muta y tiene capacidad de esas mutantes sobrevivir y sustituir a las cepas anteriores. Entonces, permanentemente hay que estar evaluando si la respuesta inmunitaria generada por la vacuna que se está utilizando en ese momento cubre o no cubre las mutantes, porque las mutantes son pequeños cambios en los aminoácidos que tiene la proteína S, por ejemplo, o en otras estructuras del virus, pero sobre todo la proteína Spike, que es la más importante, y si ese cambio genera que el sistema inmune mañana no lo reconozca como la proteína por la cual fue inmunizado, o sea, las inmunoglobulinas no la inactiven. Hasta ahora hemos visto que sí la inactivan, claro, pero no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Más. O sea, no sabemos entonces. La eventualidad de nuevas vacunas va a depender de cómo es la respuesta inmunitaria y qué variantes tenemos. Lo que pasa es que todo el tiempo y en todas partes del mundo el virus está mutando. Claro. No sabemos cuándo llegue a sustituir. Nosotros nos enteramos cuando ya hay un predominio tan importante que empiezan a surgir o hay algunos cambios clínicos como pudo haber con la P1. Pero todavía, por ahora, las vacunas que tenemos en el país y en el mundo cubren, la respuesta inmune generada por esas vacunas cubren esta variante. Pero capaz que más adelante no lo hacen. Claro, pero por eso hay que estar alerta, hay que estar secuenciando permanentemente y hay que estar evaluando si hay personas
estén bien inmunizadas y se puedan infectar con esas otras cepas nuevas. Pero quiere decir que dentro de 6 meses, 8, 10 o un año vamos a tener el mismo escenario que tuvimos en enero, por ejemplo, de este año en Uruguay, discutiendo sobre o tratando de colarnos en el mercado global de vacunas para tener las dosis que sean necesarias en ese momento, que respondan obviamente a las variantes que eventualmente se presenten. Todavía no se ha generado un cambio en las vacunas. O sea, eso es un escenario posible, que haya que cambiar las vacunas. Ahora, y si todavía no hay que cambiarlas, podemos seguir igual vacunando, vamos a tener igual que seguirnos vacunando, como por ejemplo contra la influenza. O sea, seguramente, ese es el escenario para la el futuro. La influenza hay que seguir protegiéndola, así como todo el esquema de vacunaciones normales. Pero aparte la del coronavirus. Aparte, por supuesto. Pero lo que se ha planteado ahora es, logremos tener una buena cantidad de población inmunizada y con las dosis adecuadas de coronavirus, cualquiera de las vacunas que se usen, porque si nosotros logramos tener un nivel de anticuerpos medio-alto, es menor la posibilidad de que se generen nuevas variantes que se hagan, entre comillas, resistentes a la inmunización. De todas formas, Galeana, lo que creo entender es que no sabemos entonces por cuánto tiempo podemos estar cubiertos por esta vacuna que nos estamos dando ahora. Exacto, no lo sabemos. Por ahora lo cubre. Lo que sí sabemos es que por ahora lo cubre. Puede haber ciertas variaciones en cuanto a la capacidad que tienen los anticuerpos de neutralizar el virus, pero por ahora se puede decir que si una persona está bien inmunizada, su aparato inmunitario impide la infección. Galeana. Sabemos que puede pasar que esto se modifique, y bueno, ahí veremos qué hacemos. Galeana, hemos tenido buenas noticias, porque a pesar de todo esto, las vacunas son una muy buena noticia, es decir, por ahora estamos cubiertos por ellas. ¿Pero qué pasa con la carrera por conseguir un medicamento que cure esta enfermedad? Porque también si hubiera algo que evitara que la gente muriera, por ejemplo, obviamente quizás no en todos los casos, pero en un buen porcentaje, pasaría a ser una cosa mucho menos grave. Ha pasado con otras enfermedades que hemos conseguido medicamentos que permiten transformarlas en enfermedades crónicas o curarse. ¿Estamos en carrera? ¿Hay buenas noticias? ¿Ahí puede haber una expectativa de que encontremos algo? Se está en carrera. Lo que sucede es que los pocos medicamentos que han surgido son todavía, vamos a entender, esta es una enfermedad nueva que tiene unos mecanismos de agresión bien disímiles, o sea, tiene un mecanismo diferente al inicio de la enfermedad que en la evolución de la enfermedad. Los antivirales que sean utilizados específicamente derivados de lo que eran los antivirales, de algunos de los antivirales que se usan para el HIV, el Remdesivir, por ejemplo, han resultado relativamente efectivos. En nuestro país todavía no lo hay, pero tampoco es la panacea, tampoco es que utilices el medicamento, tomes la pastillita y se acabó el problema. Y después lo que se ha utilizado y que está marchando más o menos bien son los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de la respuesta inflamatoria, que es para una etapa posterior de la enfermedad. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos específicos para una parte de una proteína del virus, en este caso, se han utilizado para otras cosas, pero son extremadamente caros la utilización, la producción, la fabricación y tenerlos en cantidades adecuadas. Y eso se ha visto que solamente son bien efectivos si se usan precozmente en el inicio de la enfermedad, con lo cual también es un problema, porque si yo lo uso en la etapa grave, no me sirve para mucho. Si yo lo uso en la etapa precoz, parece que no evoluciona la grave. El punto es que en la forma precoz yo no sé cuántos van a evolucionar la gravedad, y si es un medicamento extremadamente caro, no lo puedo usar para todo el mundo. Seguramente cuando Trump estuvo internado recibió cantidades de ese medicamento. Seguramente. Pero es una persona. Claro. Pero si uno establece en el mundo este es el tratamiento, yo no puedo decir anticuerpos monoclonales para todas las personas que tienen el COVID leve, porque no existe la opción. Entonces, realmente, por ahora,
se está buscando, pero estamos complicados. En la gripe, acuérdense que el Tamiflu, el oseltamivir, se logró después de un tiempo y es más o menos efectivo. Tampoco es que sea la panacea, pero más o menos resuelve. Acá todavía no hemos logrado un Tamiflu, o sea, un medicamento que lo demos más o menos precozmente y tengamos claro que la enfermedad evoluciona bien. Claro. Y se está buscando. Sí. Galeana, se nos termina el tiempo. Hay un montón de cosas que nos gustaría preguntarle. Le hago dos consultas cortitas para ir cerrando. Lo primero, yo sé que usted es pediatra, pero lo llevo más al rol de infectólogo. La población de 71 a 79 años, ¿ha quedado rezagada? O sea, es un reclamo que tiene ese sector de la población que es de mayor riesgo y está quedando... no sé si para lo último, pero está bastante más avanzada en la vacunación y todavía no hay fecha clara para su vacunación. ¿Qué opina de eso? Y lo otro, ¿se precisan más medidas para reducir la movilidad, según su opinión, y así reducir los contagios? Bueno, la primera, es probable que por mecanismos de los por problemas de logística se haya atrasado. Lo que pasa que, según yo tengo entendido, el Ministerio ha priorizado intentar administrarle la vacuna de Pfizer a esa población, que para ese grupo etario sería un poco más efectivo. También hubiera sido efectivo seguramente la coronavirus, la CoronaVac o la Sinovac, pero haber pretendido eso y después haber dificultades en la llegada de esas vacunas, posiblemente quedó algo atrasado, pero creo que la idea de la Comisión Asesora de Vacunas y del Ministerio es lograr cubrirlo en poco tiempo. Pero parece que le pueden dar la AstraZeneca también, aparte de la de Pfizer. También, pero bueno, recién estaban para llegar ahora la AstraZeneca, o sea, todavía no llegó. Así que todavía estamos un poco, creo yo que no es un problema de razonamiento ni es un problema de rezagar a alguien, es simplemente un problema de logística y creo yo, esto es una opinión personal, sí, sí. ¿No? Yo no he decidido, no participo en la decisión, que se pretendió lo mejor para ese grupo etario y después por problemas logísticos se generó el atraso. De la misma manera que inicialmente se iba a vacunar la población de la salud y como por problemas logísticos también se empezó vacunando a la población de la enseñanza, también acá se generó este problema. Son los problemas que se generan por una situación dramática que no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo. Pero no hay una decisión de decir, a estos los podemos dejar para afuera, no, nada que ver. Pero no es un riesgo para esa población. La vacuna y eso generó el atraso. ¿Cómo? Que no es un riesgo para esa población, digo, no digo que haya habido una intención de retrasarlo, obviamente, no la hubo, pero ¿no es un riesgo que haya pasado para ellos? Es un riesgo, pero es un riesgo que ustedes recuerden que de todos modos la inmunización avanza, pero con una dosis. Si vos lo mirás después retrospectivamente, te vas a dar cuenta que igual la inmunización de esa población va a ser dentro de 6 semanas, ¿entendés? O sea, sí, es un riesgo, pero bueno, son problemas que se van generando porque se va haciendo camino al andar. La otra pregunta que me había hecho... Perdón, pero una acotación. Sí. Ayer el director de salud, Miguel Asqueta, dijo que con esta medida que se tomó de postergar la segunda dosis para Pfizer, los que tienen 80 y adelantar la primera dosis para los que tienen entre 71 y 79, ya van a empezar a ser agendados la semana en esta que semana viene o la otra. O la otra, digamos. Claro, esa es la idea. Uh-huh. Aparentemente no habría un mayor problema en posponer la segunda dosis unos 10 días, uh-huh, y entonces se empieza más rápidamente con la primera, pero se mantiene el nivel de calidad que es el que se le aporta con la vacuna de Pfizer. Entonces, son cosas evidentemente que se están corrigiendo en el camino, como usted dice, ¿no? Se van corrigiendo porque tampoco sabemos, porque en el mundo entero está pasando esto. O sea, a veces llegan, a veces no llegan, en un laboratorio decide pasar otro. Nosotros tenemos el beneficio que nosotros con 50.000 dosis vacunamos 50.000 personas. Pero también sabemos y tenemos la tranquilidad de que todos los que hemos recibido la vacuna, sea cual sea la marca que tenemos, sabemos que vamos a recibir en tiempo y forma la segunda dosis. O sea, realmente se estaba avanzando bastante bien en cuanto a la evolución de la vacunación. La otra pregunta era sobre la movilidad. Sobre la movilidad. Si usted considera que estamos con una movilidad bastante alta para lo que es la situación y si hay que aplicar más medidas para reducirla.
Bueno, ahora estamos empezando la semana del turismo. Estamos terminando. Lamentablemente terminándola, pero me parece que estos días, por lo menos en esta semana de turismo, yo noté una franca y clara disminución del movimiento de la gente, y eso va a generar una... vamos a tener que evaluarlo, pero va a generar, yo calculo que para mediados de abril vamos a estar en mejores cifras y en un descenso del número de casos. Me parece que hay que seguir insistiendo en el tapaboca y en la disminución. Estas imágenes de la Rambla llenas de gente y aglomerándose son un problema. Siempre decimos, la Rambla se puede caminar porque es un lugar que nadie se va a infectar, a no ser que vayamos de a cientos de personas caminando todas juntas. Eso sí puede ser un problema. Pero me parece que la movilidad, más de lo que se ha hecho, va a ser difícil. Yo insisto, quizás de repente, que los restaurantes y los bares de noche pueden ser un problema, a no ser que se tomen muy estrictamente las medidas, pero pueden ser un problema porque la gente cuando come infecta a las personas que están cerca. Entonces, si yo voy con mi señora y como en un restaurante, de repente no es ningún problema, pero si vamos tres parejas a comer en un restaurante, eso sí es un problema, porque esas tres parejas, si uno de las seis lo tiene, los seis pueden tenerlo después a los 5 o 6 días. Entonces, movilidad restringida coercitivamente, no sé que en nuestro país vaya a cambiar algo. Yo creo que deberíamos tratar de seguir esa disminución de la movilidad que se ha generado en la semana de turismo, mantenerlo por lo menos una semana más y después paulatinamente una o dos semanas más, de acuerdo a los números, y después paulatinamente retomar de repente las escuelas en los niños más pequeños, que son los menos problemáticos, y ser muy estricto en los adultos, en las oficinas públicas, en los lugares de aglomeraciones de las personas, tratar de seguir siendo bien estricto, porque por ahora no hay otra opción. Bien. Es la única forma que tenemos para parar esta diseminación dramática que estamos teniendo. Doctor Álvaro Galeana, pediatra infectólogo, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell, muchas gracias como siempre por atendernos, un placer, que pase bien. Gracias a ustedes, un placer y un gran saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día.